El gobierno de Cuba anunció este sábado que implementará un plan para la prevención y el control del coronavirus en el país. La directora general de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, mencionó en una rueda de prensa que la isla tiene un sistema de salud fuerte con el que podrán enfrentar la amenaza del COVID-19. Resaltó además que el país está listo para recibir a las personas que quieran llegar de visita con la condición de acatar las medidas preventivas. La estrategia incluye áreas de aislamiento acondicionadas en todas las instalaciones turísticas nacionales con atenciones médicas. Cuba tiene un sistema de salud fuerte, trabajadores preparados, y no solo los trabajadores del turismo, los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba son recibidos. La función social nuestra es recibir a los turistas, darle asistencia, alojamiento, excursiones, circuitos, todos los servicios turísticos y demostrar que Cuba es un país seguro en todos los aspectos, seguridad de la salud, seguridad alimentaria, un pueblo culto. Por tanto, este pueblo recibe a los clientes con las medidas, sin extremo, sin pánico. En conferencia de prensa se aclaró que el cierre de fronteras estará en dependencia de una transmisión instalada en el país. El cierre de fronteras es una medida que en el momento que haya que tomarla, se tomará. No es una medida descartada para la protección de nuestro país. ¿Qué es lo que ha considerado el equipo técnico? Que hasta este momento esa medida no es necesaria. En este momento no es prudente, no es aconsejable crear un estado de alarma con cierre de nuestras instituciones educativas, en tanto no hay transmisión en el país y no se ha dado ninguna situación en nuestras escuelas. Y como estamos conscientes de que hay un tiempo indefinido y prolongado de duración de esta situación, se ha trabajado por etapas, y aquí quiero recalcar bien, porque hay determinada confusión de la población que dice, ¿por qué no han aplicado una medida y por qué no han aplicado esto? Y nosotros estamos trabajando con el protocolo que está previsto para cada una de las etapas. Nosotros nos hemos planteado tres etapas. Una etapa que es la preepidémica o fase 1, que es la fase en la que estamos en estos momentos. Esta es la etapa que se caracteriza porque se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados o casos locales que se han producido porque han tenido vínculo o contacto con esos viajeros procedentes de esos países. Esa es la etapa en la que estamos actualmente. Y las medidas que hemos implementado están en correspondencia con esta etapa. Y las medidas que vamos a explicar hoy son de otras etapas que las vamos a adelantar para trabajar con más eficiencia y para tener más, para aprovechar mejor el tiempo para adelantarnos a sucesos que pueden ser más complejos. Entonces, la primera medida que queremos aquí informar, que después ampliarán otros compañeros, es que vamos a regular la entrada por las fronteras del país, dejando solo autorizada la entrada de los residentes en Cuba, con la flexibilidad de garantizar la cooperación con otros países, o sea, si tenemos que ir a cooperar o si llega cooperación a nuestro país. El primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, desde el Palacio de la Revolución, informó las nuevas medidas que se han aprobado por parte del gobierno cubano para enfrentar la actual pandemia de la COVID-19. Para ello se tuvo en cuenta la diversidad de criterios de la población, recepcionados a través de diferentes vías. Reconoció además el apoyo del pueblo en las medidas adoptadas. Sin embargo, dijo, todavía no hay una percepción del riesgo que representa la expansión de este nuevo coronavirus. La propia población se ha quejado de fiestas con grandes concentraciones, violaciones de centros nocturnos abiertos, fundamentalmente del sector privado, cuando ya se orientó que debían estar cerrados. Y bueno, así un grupo de cuestiones que han estado sucediendo y que la hemos estado tomando en cuenta para irlas enfrentando. Sobre la presencia de los estudiantes en las escuelas, los criterios han sido la mayor cantidad, sobre todo por el hacinamiento de algunos centros. A partir de varios análisis, se ha tomado la decisión de adelantar la suspensión de las clases. Se está tomando la decisión a partir de mañana de suspender las clases en las próximas 3 semanas, y como es lógico, todos se agarran la cuenta,
la cuarta semana es la semana de receso escolar, por lo cual estaríamos hablando de un mes. Sobre la situación de disponibilidad de agua en la capital cubana, hay un grupo de medidas concretas para resolver aprobadas este martes por el gobierno. Será anunciado además por los medios de prensa la distribución de hipoclorito en diferentes puntos de venta. Marrero Cruz explicó que los ciudadanos residentes en Cuba que lleguen a partir de este martes al país serán trasladados a centros de aislamiento por 14 días. Será en lugares seleccionados de la enseñanza, la salud pública y campismos. Decir también que previo a ello han sido sometidos a una inspección rigurosa por autoridades de la salud y se han creado las condiciones necesarias que se correspondan con lo que va a suceder durante ese periodo de 14 días, que es un aislamiento controlado, con un control sanitario y donde van a tener, por supuesto, el alojamiento, los servicios de una alimentación normal y completa y otros servicios adicionales. El primer ministro informó que hay una disminución sensible del turismo, pero ha habido un incremento de entradas de cubanos que residen en el país. Insistió que no se cerrará su entrada aun cuando estén enfermos. Aclaró que sí se regula a partir de este momento la salida de los cubanos al exterior para cuidar de su salud y la de su familia. Solo se darán autorizaciones por problemas muy bien justificados. Nosotros en estos momentos complejos, todo cubano que llega a Cuba, incluso como un caso como los que he hablado, a un sospechoso de estar enfermo, será recibido, serán aislados, como se ha dicho, el periodo necesario. Si se detecta la enfermedad, serán tratados y curados como lo hacemos con cualquier otro ciudadano, pero nosotros no podemos estimular, incluso de hecho hemos apreciado casos que en estas circunstancias han salido del país para regresar una semana después. Y no podemos dejar de decirlo, ni es una mayoría ni nada, pero personas que están yendo cuya única motivación es ir a comprar, y a veces es para algún negocio. Entonces esa persona se está arriesgando a sí misma y después arriesga a su familia, compañeros y demás, como lo dije anteriormente. En otro asunto, cada pasajero a partir de este miércoles que tome un vuelo a Cuba solo podrá cargar una maleta y un equipaje de mano. Además, en el aeropuerto no podrá haber concentración de familiares esperando. En el caso de las transportaciones interprovinciales, serán suspendidas también desde este miércoles, salvo excepciones humanitarias que serán evaluadas de conjunto por los gobiernos locales. El Ministerio de Transporte va a implementar esto, que ello incluye la transportación en ómnibus, la transportación en tren y los vuelos nacionales que tenemos habilitados en estos momentos. Igualmente se le ha indicado al Ministerio del Transporte hacer un análisis profundo de la transportación urbana para adoptar medidas de restricción. Nosotros recomendamos el aislamiento, todo el que pueda hacerlo en su lugar de residencia, pero todo el que tiene que ir a trabajar siempre tendrá una garantía de transportación. Por eso estamos diciendo que este asunto se está estudiando. Pero hacemos una vez más un llamado a la cantidad de miles y miles de personas que salen a la calle, que toman estos transportes públicos y viajan sin tener realmente una necesidad que justifique esos movimientos que hoy por hoy son un riesgo para la salud de las propias personas y los demás. Marrero Cruz reiteró que las medidas son de estricto cumplimiento porque deciden en la vida de las personas y el gobierno tiene la responsabilidad de no permitir violaciones.